De mes. When we will begin the 12 teachings throughout the year, the beginning of every month. La fe que conquista todo. Faith that conquers everything. Dígalo, dígalo. The faith that conquers all or everything. Dígalo, la fe que conquista todo. Okay, dígalo, la fe que conquista todo. Say it, faith that conquers everything. Okay, what is the best things a parent can give a child? ¿Cuáles son las mejores cosas que un padre le puede dar a su hijo? It's a good question, huh? Es una buena pregunta, ¿no? Okay. Maybe, yeah, it's a good question. Una buena pregunta. Maybe the economy position. Tal vez una posición de economía. O social position. O una posición social. O a good name. O un buen nombre. O example of a solid character. O un carácter sólido. El ejemplo. El ejemplo de una, okay, de un carácter. O maybe a personal structure based on the principles. O de pronto una estructura basada en personal, en principales. En principios. En principios. En principios. Todas esas son posibilidades. Those are all possibilities. Todas son buenas. And they're all good. Todas son necesarias. They're all necessary. A ver, ¿cuántos aquí le gustaría darle a sus hijos ese tipo de regalo como herencia? How many of you would like to give your children that type of inheritance or gift? Pero vamos a aprender que hay una herencia más grande que esa. But we are going to learn that there's a greater inheritance than this. Una herencia que puede superar y que va a superar estos dones que un padre puede dar. An inheritance that overcome and can overcome these gifts that a father can give. ¿Cuál es ese regalo que supera cualquier tipo de don o de herencia? And what is that gift that can overcome all gift or inheritance? La fe que lo conquista todo. Faith that conquers everything. El regalo más grande que un padre, una madre le puede dar a un hijo es una fe para conquistar todo. The best gift that a mother or father can give to the child is faith to conquer everything. Diga conmigo, la fe que conquista todo. Say with me, faith that conquers everything. Dígalo, dígalo. La fe que conquista todo. Say, faith that conquers everything. Okay. Voy a explicarles de dónde sale esta serie de enseñanzas. I'm going to explain to you where this series of teachings comes from. Yo he visto a mi padre Naun Rosario hablar de fe. I've seen my spiritual father Naun Rosario speak of faith. He visto los resultados de su fe. And I've seen the results of his faith. Por más de 40 y tantos años haciendo la obra de Dios en pulcritud y en rectitud. Doing the work of God for more than 40 years in rectitude. Hace 7 años se fue a Panamá para empezar de cero, una vez más dejando todo su ministerio en las manos de otro hijo. 70 years ago he went to Panama to begin his ministry once again, leaving what he had established in the U.S. in the hands of another person. Y ya está próximo a las 10 iglesias en 7 años. And in those 7 years he has brought up 10 churches. Y no predica tonterías. And he doesn't preach foolishness. Predica fe. He preaches faith. Pues nosotros necesitamos imitar y tomar esa fe de nuestro padre espiritual. Now we need to imitate and take that faith of our spiritual father. La fe es un bien imitable. Faith is an inimitable, transferable good. Ya, es transferible y es heredable. It's transferable and it can be heired. Pero escúchame esto, las raíces espirituales que tú y yo tenemos. Now the roots, spiritual roots that you and I have, son el resultado de semillas de fe de un hombre que le ha creído a Dios. Are the results of seeds of a man of faith who believes in God. La fe de nuestro padre Naun Rosario no es una fe de púlpito. The faith of our spiritual father Naun Rosario is not a faith here in the pulpit. Es una fe de resultados. It's a faith of results. Es una fe que muestra la eficacia de lo que él ha creído. It's a faith that shows the efficiency of who or what he's believed in. Con esa fe se ha extendido el reino en más de 800 por más de 800 iglesias en el mundo. With that faith the kingdom of God has been expanded through more than 800 churches. Pero lo que más admiro de mi papá Naun Rosario no es la capacidad de expansión que tiene su fe. But why I admire of him is not just the capacity of that faith or expansion of that faith, sino que con el paso del tiempo no se ha descompuesto. But with the passing of time he hasn't broken down. Hay gente que empieza muy bien y después de que viene el tiempo se caen. There are people who begin very well but then within time they fall down, they break. Y dentro de esa idea de admiración por mi padre espiritual, and within that idea of admiration for my spiritual father, está el hecho de que el éxito no le ha robado su esencia espiritual. There is the fact that success hasn't robbed him of his spiritualness. Porque es más peligroso a veces el éxito que el fracaso.
Because sometimes it's more dangerous success than failure. El fracaso te puede enseñar a levantarte y a caminar en victoria. Failure can teach you to get up again and walk in victory. Mientras que el éxito te puede olvidar cuáles son tus principios y de dónde te han sacado. While success can make you forget where what your principles are and así, where you came from. Let's say ouch. Okay. ¿Cuánto desearían tener esa fe de Papá Nahum? How many of you would like to have that faith of our spiritual Nahum Rosario? Yo la deseo para mí, para mi casa. I would want it for me. I want it for me in my house. Pues mal haríamos nosotros en despreciar los secretos espirituales de un padre. Well, then we'd be doing wrong in despising or not wanting those secrets of a father. Se llaman secretos, o yo los llamo secretos porque están negados para la mente carnal y religiosa. I call them secrets because they are denied even for our own our carnal thinking. Pero lo que para los religiosos es un secreto, para los espirituales y humildes es una verdad clara de entender. For what religious, for the religious it's a secret, but for those of us who are humble it's a clear vision. Hoy iniciamos un tema que más allá del trasfondo bíblico que tiene. Today we begin a new topic which is great for what we have. Es un tema que está soportado por resultados vivos de más de 40 años. It's a topic that has been withheld by results for more than 40 years. ¿Qué aspiro yo con estas 12 enseñanzas de fe? So what do I want with these 12 teachings of faith? Yo aspiro y demando para que todos seamos atraídos por el Espíritu Santo. I aspire and demand that we all be attracted by the Holy Spirit. A imitar esa fe. To imitate that faith. A demandar una transferencia de esa fe. To demand a transferring of that faith. Y a que seamos hijos dignos de cargar encima esa fe. And that we be children worthy to carry that faith. ¿Cuántos desean esa fe que lo conquista todo? How many of you want that faith desean? That conquers all? Levanta tu manito, dile, Padre, yo deseo esa fe. Dilo. Say, Father, I want Padre, that dame faith. De esa fe. Father, give me that faith. Dame de esa fe. Give me that faith. Yo sé que algunos religiosos dicen, pero ¿qué es tanto culto al hombre? No le damos culto al hombre. I know some religious people say, oh, we're giving cult to man. We're not. Le damos honor al que merece honor, dice la Biblia. The Bible says to give honor who deserves honor. Y la gente se desplaza así, diciendo pues todo lo que los hombres en lo carnal hacen. People just give out everything of what a man does in the flesh. Pero nos parece pecado resaltar lo que un hombre puede hacer en obediencia a Dios. But it's a sin to bring up what a man can do in obedience to God. Esa es la razón por la que nuestros hijos admiran más a Shakira o a Michael Jackson, que ya está muerto, que a un hombre como nuestro padre que ha mantenido la fe incólume. That's why the youth or the young children would rather admire someone like Shakira or Michael Jackson, even though he's dead, than someone who is spiritual, like our spiritual father. Es por eso que hoy vamos a pedirle a Dios que nos abra este camino de la fe que conquista todo. That's why we're going to ask God to open the way for us for this faith that opens everything. Diga conmigo, la fe que conquista todo. Say with me, the faith that conquers everything. Okay, ¿cuántos desean orar por esa fe que conquista todo? How many of you want to pray for that faith that conquers everything? Colócate de pie un momentico. Vamos a orar y le pedimos al Espíritu Santo que nos abra los cielos para esta palabra. So let's stand and pray and ask the Holy Spirit to open the heavens for this word. Comienza a orar por mí. Pray for me. Ora por mí. Ota rabasara. Pray for me. Ora I need por you mí. Pray. Necesito tu oración. Oh Sharaba Kara, pray Maranatha, pray for this time. This is a special time. Maranatha, ora, ahora, este es un momento especial. Oh Father, open the heaven for us. Padre, abre los cielos para nosotros. Oh Father, awaken our spirit of to greatness. Padre, despierta nuestro espíritu a grandeza. Oh Father, free us from our human, social, and cultural and religious models. Libéranos, Señor, de nuestras nuestros modelos humanos, sociales y culturales. Oh Father, free us from every spirit of ingratitude and dishonor. Padre, libéranos de todo espíritu de ingratitud y deshonra. Oh, in the name of Jesus, we ask you to open our understanding. En el nombre de Jesús te pedimos que abre nuestro entendimiento. Oh Sharaba baba baba siaraba kotorobo sokataraba. Oh Father, open our understanding. Padre, abre nuestro entendimiento. Oh Tarasa Bakatira Rabasara Rabakata Rabasia. Oh Shorobo Kotarabasia Rabakanda Rabakaraba. Oh, may you turn our hearts as children. Padre, que tú puedas tornar nuestros corazones como de niños. Oh, to honor our fathers
May our fathers. Para honrar a nuestros padres. Oh Father, I need one grateful heart today. Padre, necesito hoy día un corazón agradecido. Oh, we make a demand for the faith of our Father. Hacemos una demanda de fe a nuestro Padre espiritual. Oh, and our apostle, Shitarabakatarabasara. And we ask you that every parent who is in this place, Lord. Y te pedimos, Señor, cada padre que está en este lugar. Oh, for this father may develop for their children a faith that conquers all. Que estos padres puedan traer, instruir a sus hijos en esa fe. Oh, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Oh Father, we need the faith that conquers all. Padre, necesitamos tu fe que conquista todo. Oh, Sharabakara. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. You may be seated. Nuestro deseo con esta enseñanza, our desire with this teaching, es anhelar y demandar la fe de nuestro Padre, is to desire and demand the faith of our Father. Pero mi deseo particular, but my particular desire, va más allá, goes moreover. Yo quiero que todos los padres que estén aquí, I want all the parents that are here, que todos los futuros padres que estén aquí, all the future parents that are here, puedan tener una fe que lo conquista todo, can have a faith that conquers all, y que se encarguen de entregársela a sus hijos, and that they be the one in charge of giving it to their children, y a toda su descendencia, and all of their descendants. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Okay. Nuestro tema para hoy, el inicio, es ¿qué es fe? So today's topic is what is faith. Dígale que está a su lado, ¿qué es fe? Say to one next to you, what is faith? Dígale, ¿qué es fe? What is faith? Say to them. La respuesta es clara en Hebreos capítulo 11, versículo 1. And the answer is very clear in Hebrews chapter 11, verse 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La fe es la sustancia y la demostración de las cosas que uno espera y que son invisibles. Faith is the substance and demonstration of things that are expected and that are invisible. Es las cosas que tú esperas sin poder verlas. Are the things that you are waiting for without seeing them. La fe es una seguridad cimentada en aquello que esperas y que Dios te ha prometido. Faith is founded in something that you are waiting for. No es fácil vivir por fe espiritualmente. But it's not easy to live by faith spiritually. Digo espiritualmente porque religiosamente todo religioso dice que vive por fe. I say spiritually because religiously all religious people say they live by faith. Pero desarrolla el carácter de alguien carnal. But they develop the character of someone who's in the flesh. Pero vivir por fe verdaderamente es desarrollar el espíritu. But to live by faith literally means you develop the spirit. ¿Por qué es difícil vivir por fe adecuadamente? So why is it hard to live by faith? Porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir por lo que no vemos, sino por lo que vemos. Because we are not used to living by what we don't see, but by what we see. La vida humana es una vida práctica. The human life is a practical life. Es una vida que vive por lo tangible. It's a life that lives by the tangible. Por lo demostrable. By what's being demonstrated. Se vive por emoción y por vista. It's lived by emotions and by what we see. Si lo veo, lo siento, es real. If I see it and I feel it, it's real. Si lo toco y hay algo aquí adentro que me hace cosquillas, es verdad. If I touch it and there's something in here that tickles me, then it's true. Y eso que tú sientes es verdad. And that what you feel is true. Pero no es toda la verdad. But it's not all the truth. Ni tampoco es la forma más grande de verdad. Neither is the greatest form of truth. Hay cosas que el hombre no ve ni siente y existen. There are things that man not see and feel, but they exist. La fe es el puente entre Dios y nosotros. Faith is the bridge between God and us. Esa fe está fundamentada en agradar a Dios. That faith is founded in pleasing God. La fe sirve para vencer al diablo. Faith is good to conquer the devil. La fe sirve para superar los estándares del mundo. Faith is good to overcome the standards of the world. Pero sobre todo, la fe es la manifestación más hermosa del amor de Dios en el hombre. But above all, faith is the most wonderful manifestation of God in man. Dios manifiesta su amor en Cristo. God manifests his love in Christ. Y la obra de Cristo es generar fe en lo que él mismo ha hecho. And the work of Christ is to manifest faith in what he has done. ¿Qué tiene de amor la fe? So what does love have in faith? Es que Dios nos dio la fe para que como hijos podamos poseer lo que él ya nos determinó como herencia. God gave us as children so that we can possess what he already has for us as an inheritance. Él como buen padre nos pudo haber dado todas las cosas materiales.
He, as a good father, he could have given us all the material things. Pero en vez de llenarnos el garaje con un montón de bienes, but instead of filling our garage with all good things, nos hizo un cheque firmado en blanco, se llama la fe. He made out a check in blank called faith. Y en el subject del cheque, in the memo of the check, puso pedid y se os dará. He put ask and you shall receive. Y volví colocó ahí y al que cree todo lo es posible. And he also wrote to those who believe it will be possible. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. And all that you ask for the Father in my name. Esa última frase es la firma del cheque. Todo lo que pida al Padre en mi nombre yo lo haré. That's the last part. That's like the signature of the check. Es por eso que tenemos que aprender de fe. That is why we need to learn to live by faith. La diferencia entre un mundano y un cristiano es la sangre de Cristo. The difference between a Christian and an earthly person is the blood of Christ. Y la diferencia entre un cristiano y un religioso es la fe. And the difference between a Christian and a religious person is faith. Usted puede aprender todos los ejercicios y rituales de la religión. You can learn all the exercises and rituals of religion. Pero si no tiene fe, usted es nada espiritualmente. But if you have no faith, then you're nothing spiritually. Usted puede desconocer todas las prácticas religiosas. You can even stop learning all the religious practices. Y si tiene fe, al que cree todo le es posible. And if you, and those who have faith, all things are levanta possible. Levanta tu manito, dile, Padre, yo necesito fe en mi vida. Lift your hand and say, Father, I need faith. Dígale in my una life. Fe viva, una fe viva. I need a living faith. Okay. Por eso vamos a hablar hoy de qué es en verdad la fe. That's why today we're going to speak what it truly is faith. Siete definiciones de lo que son fe. Seven definitions of what faith is. Primero. First, la fe es la sustancia espiritual de las cosas que no vemos. Faith is a substance, supernatural, spiritual substance of things that we do not see. ¿Cuánto están listos para un nuevo año de gloria? How many of you are ready for a new aquí, year el dedito of glory? Así, dedito así, así, así. Póngalo aquí, aquí. Go like this with your finger. Y diga que se limpie esta mente. Put and say that diga que se limpie. Clean this mind. Escúchame, si tú no limpias tu mente, seguirás produciendo los mismos resultados que hasta el 2019 has tenido. If you don't clean your mind, then you will be reaping the same results that you did. Necesitas renovar tu entendimiento. You need to renew your understanding. La fe no es una doctrina. Faith is not a doctrine. Nos cansamos de estudiar doctrina de fe. We are tired of learning doctrines of faith. Y un doctor en divinidad sabe toda la doctrina de fe, pero no tiene un ápice de fe para creer por un milagro. And someone, a doctor who knows all this divinity of faith of doctrines, has no knowledge of faith. Mientras que una ancianita analfabeta que ni sabe leer la Biblia le cree a Dios y hace los milagros. While an elder person who doesn't know how to read and just prays has more faith. Una persona decide creer a Dios y cuando se va a estudiar y lo vuelve doctrina pierde la fe y gana el intelecto. When someone believes in God and wants to do his will, goes and learns doctrine, they just receive the doctrine and they lose the whole point of the faith. La fe no es una idea ni un concepto. Faith is not an idea or a concept. Y lo más revelador para todos nosotros hoy creo. And the most revealing for all of us, I believe, es que tú debes entender que la fe no es una emoción de tu alma. Is you have to understand that faith is not an emotion of your soul. Que yo lo siento, yo lo siento. Oh, that I feel it, I feel it. Que se vaya al mismo infierno lo que usted siente, eso no tiene que ver nada con la fe de Dios. Whatever you feel, let that go straight to hell. That has nothing to do with God. ¿Cree que Dios está esperando a que usted sienta? Are you thinking that God's waiting for you to feel something? Dios ha dado órdenes y determinaciones, el que las cree las tiene. God has given orders and determinations, and who believes him will receive them. Es más, en la experiencia que llevo con Dios en estos 30 años de pastor, yo puedo decirle, hay más poder en la fe cuando no siento nada que cuando estoy sintiendo algo. In my experience of a pastor for more than 30 years, there's more power in the faith than when I don't feel than when I feel. La fe es la sustancia donde Dios se mueve. Faith is a substance where God moves. La fe es la sustancia que nos permite estar en él. Faith is a substance that allows us to be in him. La unidad entre la fe y la esperanza nos permite ver en realidad lo que estamos esperando. That unity with faith and hope allows us to see what we're waiting for. Todo el proceso de la fe comienza con una semilla sembrada en el corazón. All the process of faith begins with a seed sown into our hearts. La semilla es la palabra implantada. That seed is the word planted in us. Cuando esa semilla la pones dentro de ti. And then when you put that seed within you. Y te vuelves terco para creer que Dios lo hará. But you become stubborn to believe that God will do it. Esa terquedad humana Dios la llama fe. That human stubbornness God calls faith. La fe de creer que Dios va a hacer lo que todos los síntomas dicen que nunca va a ocurrir. The faith to believe what God does when all the symptoms don't believe it. Hablemos un poquito de la sustancia de la fe. Let's speak a bit about the substance of faith. Primero,
El hombre natural, nuestra vida humana normal. Us as humans, our human living, our human ways. Tiene una esencia que no está en el cuerpo. Has an essence that is not in our bodies. Es decir, la esencia de una persona no está en su cuerpo. The essence of a person is not in their body. El cuerpo es simplemente un vehículo para movernos en este mundo tridimensional. Our body is just like a vehicle to be able to move in this three-dimensional world. ¿Por qué le damos tanta importancia al cuerpo? So why do we give so much importance to the body? Porque tenemos una esencia demasiado pequeña. Because we have a very little essence. Cuando yo tengo una esencia pequeña, tengo que operarme todo el cuerpo para pensar y darle a entender a otros que soy alguien diferente a lo que en verdad soy en esencia. When I have a very little essence of myself, I have to operate all my body so that I can believe and make others believe that I'm great. Pero la esencia del hombre no está en lo físico. But the essence of a person is not in their ¿Quién physical. ¿Quién es usted? ¿Su cuerpo? Who are you? Your body? Si a usted le cortan un dedo, pierde una pierna, cancelamos eso, ¿usted deja de ser usted? If your finger gets cut off or your leg, we Eso cancel le va a that. Su Does vida. That stop you from being yourself? Le puede afectar su personalidad. That could affect your personality. Pero ese miembro no le tocó su esencia. But that member of your body didn't touch your essence. Su esencia se ve contaminada por el suceso, pero su esencia es la misma. Your essence will be contaminated, but it continues to be the same. Es más, hasta esa circunstancia manejada con sabiduría lo puede impulsar a que su esencia saque otras áreas que están escondidas. Now that essence that can be even if it's controlled, then it can bring out even greater things. Nuestra esencia no está en el cuerpo. But our essence is not in the body. La esencia del hombre está en su alma. The essence of man is in his eso soul. Es lo que verdaderamente somos. That is who we truly are. Y eso que somos lo manejamos sin materia en nuestra mente. And that what we are, we manage it without material in our mind. La sustancia del hombre es sus pensamientos. The substance of man is his thoughts. El pensamiento es la forma como el hombre en su esencia trata de comportarse y actuar en este medio. The thought is the essence of how man tries to act in his living. Esa mente existe a partir de lo invisible. And that mind is comes from the invisible. Voy a enseñarle mejor el concepto de sustancia al estilo mío. I'm going to teach you this essence my way or my okay. style. Yo recuerdo que en la pobreza en que yo me crié, I remember that in the poverty that I grew up in, mi mamá decía, vamos a hacer una sopita con sustancia. My mom would say, I'm going to make a soup with lots of substance. El concepto de sustancia era porque no había suficiente carne, hermano. Así que había que hacer algo para alimentar a estos muchachos y pudieran crecer medianamente sanos. She would say this because there wasn't enough meat to add to that soup, so she had to add other things to bring up these men. Entonces mi mamá ponía la olla. So my mother would put the pot. Se compraba unos huesos de esos de costilla medio pelados que no tenían carne. She would buy some rib bones which literally had no meat. Echaba esos huesos al agua caliente. She would put those bones in the boiling water. Enseguida papa. Next potatoes. Yuca. Cassava. Okay. Enseguida le metía de todo que uno al final no sabía ni qué estaba comiendo, hermano. She would add everything at the end. We didn't know what we were eating. Okay. Eso hervía. And this would boil. Y ya le servían a uno el plato de comida. And then they would serve us our food. Entonces la vieja, con todo cariño, le digo yo a mi mamá, la vieja nos decía, vengan que esa sopita está muy sustanciosa. And my mom would come and tell us, come and eat, the soup is so delicious. Y a veces, por gracia de Dios, se le iba la mano en la sustancia y uno se lo tomaba y quedaba como mareado de la sustancia que traía esa vaina. And sometimes she would add too much to it that we would feel like dizzy from it. ¿Alguno le pasó así o todos se criaron en McDonald's? Did this happen to any of you, or did a lot of you were brought up with McDonald's? Así me crié yo, tomando sopitas de esas que no me gustaban ni me tocaba. This is how I was brought up, having the soup I didn't like, but I had to do it. Pues esa sopa tenía sustancia. But that soup had a lot of substance to it. Usted se comía una papa, pero lo que mi mamá buscaba no era la papa, sino la sustancia que había agarrado la papa al cocinarse con ese hueso. My mom would add the potatoes to the soup to give it substance, but it was the substance that would come from the potato. Yo no quiero papa. I don't want potato. Yo no quiero a cebolla. I don't want onions. A mí no me gusta eso. I don't like Entonces, that. Entonces la mamá le decía a uno. And then the mother would say to us. Al menos tomes el caldito. Okay, then at least drink. ¿A cuántos le dijeron eso alguna vez? Drink the broth. How a many mí, of you were told a mí, that? Yo aprendí a comer cebolla con María que me engañó. I learned to eat onions with Maria. Ella me engañó, ella me echaba unas cosas raras. Yo oraba, Señor, guárdame, Padre. She would put in strange things. I would say, Lord, keep me safe. Pero entonces la mamá le decía a uno, el caldito al menos, tome el caldito. Then our mothers would say, at least drink the broth. ¿Por qué? ¿Cuál es la vaina con ese caldo? But what's the thing with the broth? ¿Por qué no le dan un pedazo de carne, una papa, yuca, plátanos, yo no sé? Why don't they give us some meat, potatoes, plantain? O
Porque el caldito tenía la sustancia, cabezón. Because the broth is what had all the substance. Y entonces esa sustancia lo ponía cachetón otra vez a uno y colorado. And then that substance will make us with our cheeks big and round. Bueno, toda esa enseñanza tan casera. And all of that teaching from home. Es para explicarte que la fe es la sustancia. It's to teach you that faith is the substance. Todo lo que le echamos al culto religioso son meros ingredientes de la sopa. All that we add to our service is just the simple ingredients of the soup. Pero la fe es la sustancia en la que carga el verdadero potencial para hacerte crecer. But faith is the substance, the one that carries the great potential for you to be. Si no tienes más que echarle a la sopa, échale al caldito que tenga la sustancia y será suficiente para vencer en la vida. If you have no more, then keep adding that substance to the soup. Y dale un fuerte aplauso al Señor, seas tan serio. Give him a round of applause. Como si estuvieras tomando sopita. Don't be so serious. Eso es la fe, la sustancia. That is faith, the substance. Como nosotros queremos enfocarnos es en como los niños malcriados. Yo lo que quiero es la papa. Like we want to focus ourselves like little spoiled Esto kids. No me I just gusta. Want the potato. I don't like Cebolla that. Cebolla para un lado. Onions to the side. Yo nunca hice esas cuando le echan es que repollo a las sopas. Or when they would add cabbage to the soups. María hacía esas vainas raras. María would do those things. Eche repollo para allá. But it put the cabbage to the Cebolla side. Es que larga en una sopa. ¡Ah, saque esa vaina que ni la vea! The green onions, I don't want to see those things. Así más o menos somos en el espíritu. That's pretty much how we are in the spirit. Nos sentamos a comer el banquete de Dios y decimos, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. We sit down to eat the banquet from God and we say, I agree to this, I don't agree Según to that. Según mi sabiduría, esto no queda bien. According to my knowledge, this doesn't go esto well. Esto sí, esto no. Yes, this yes, Entonces, this no. Entonces Dios te mira el del cielo y te dice, al menos bruto, tómate la sopa. And then God looks from you at, from heaven el caldo and says, tiene la sustancia. At least drink the broth that has a substance. Mientras te dedicas a filosofar de la religión, tómate la sopa desnutrido. While you start to become a philosopher of religion. Alguien dé un aplauso al Señor, está muy serio soy, hombre. Ese es el principio de la fe, es una sustancia. That's the principle of faith. It's a Ahí está todo metido. Everything is in there. ¿Cuántos alguna vez tomaron sopa de los caldos de gallina Knorr? How many of you had soup from the Knorr? ¿También fueron víctimas de eso? Have you been victims of that Knorr broth? Un cuadrito así, ¿no? A little square. Eso lo echaban en esa agua y se convertía en sopa, hermano. They would add that to the water and that became a soup. Qué milagro tan bravo. Eso es muy bravo. That was very, very bad. Like, pero sabe que esa vaina, alguna vez, yo no sé si ustedes lo hicieron, yo lo hice. I don't know if you did it, but I did this once. De niño, yo pillé ese cuadrito. I saw that little square one time when I was a kid. Me fui y abrí la cajita que traía como dos, creo que eran. I opened the box. Destapé y le metí la lengua. I opened it and I licked it. Esa cosa sabe inmunda, hermano. That thing tastes terrible. Sabía horrible. It's terrible. Yo pensé que eso era un turrón, un candy, alguna cosa así. I thought that was like some type of candy. ¿Sabe por qué sabe tan feo? You know why it tastes so bad? Porque carga toda la sustancia comprimida de una sopa. It carries all the substance compromised in there. Por eso es que la fe a algunos no les cuadra porque carga todo lo que necesitan para el éxito en su vida. That's why many people have the faith. They think that they carry everything for ellos what they need in life. En vez de chuparse eso, ellos lo que quieren es un carro que es como una golosina. Instead of them sucking on that, they want something like a car, which is just like another diciendo, lollipop. En la sustancia está la clave para todo lo que necesitas. And God is saying in that substance okay. is the key to everything that es you wish. Es el primer principio de fe. El segundo. That's the first principle of faith. La Number fe two. Es una convicción interna de cosas invisibles. Faith is an internal conviction of invisible things. La fe se mueve en el mundo invisible. Faith moves in the invisible world. Y aunque nosotros lo que deseamos es poder ver lo que esperamos, Dios lo que espera es que no lo pueda ver. And even though we want to see what we're waiting for, God doesn't want us to see. En el momento en que lo veas, ya la fe dejó de ser fe. In the moment you see it, then faith stops being faith. Y Dios sabe que tú viendo te vuelves carnal y humano. And God knows that you seeing it, you will become carnal and human. Pero sin ver, te vuelves dependiente de él. But without seeing it, you become dependent on him. Es por eso que Dios toma las cosas invisibles. That is why God takes all the invisible las que things, quiere manifestar en tu vida. The things he wants to manifest in your life. Y te dice, te la voy a dar. And tells you, I will give them to you. ¿Y qué hace you. Dios? And what does God Comienza do? A escondértelas. He begins to hide them from you. Para que no las veas. So that you don't see Porque them. Cuanto más te demores en verlas, más crecerá tu fe. Because the longer you take in seeing them, the more your greater your faith will grow. Y cuanto más rápido lo puedas ver, más rápido la alegría y menos fe habrá. And the quicker you see it, the quicker the joy and the less the faith. Debes abrir tus ojos naturales. Debes abrir tus ojos naturales. You should naturales. Open your spiritual eyes.
tan solo por medio de la palabra de Dios. Only through the word of God. Porque nuestra humanidad nos debilita por medio de los cinco sentidos y de las emociones. Because our humanity weakens us through our five senses. Nosotros le pedimos algo a Dios. We ask God for something. Queremos que Él lo haga visible. We want Him to make it visible. Y entonces nos concentramos en los sentidos y en las emociones. And then we concentrate on the feelings and our emotions. Mientras que Dios se concentra en la palabra implantada en tu corazón. While God concentrates in the word planted in your heart. La fe nos da una convicción interna. God gives us an internal conviction que nada ni nadie te la puede quitar. That no one and nothing can take from you. Y entonces se inicia la batalla de la fe dentro de ti. And then that battle of faith begins within you. Una batalla por creer lo que Dios dice o creer lo que no puedes ver. A battle of believing what God says or believing what you don't en see. En esa batalla entra el diablo a jugar dentro de la guerra. And in that battle the devil goes into fight. Como tú deseas ver. So you want to see. Y Dios espera que tú no veas. And God doesn't want you to see that. El diablo te va a mostrar lo que tú puedes ver. The devil will show you what you can see. Y te va a mostrar exactamente lo contrario a lo que Dios dijo, que es lo que no se ve. And he will show you exactly the contrary to what God wants you to see. Tú dices, Señor, lo quiero blanco. You say, Lord, I want it white. Y Dios dice, le dice a todo el universo, nada blanco cerca de ese hombre, por favor, nada blanco. And he tells the whole universe, nothing que no white vea nada near blanco, that man. Nada blanco. Nothing white near him. Y el diablo dice, nada blanco, metámosle entonces color a esta vaina. And the devil says, oh, nothing white, so let's add that color. Y te pinta todo de negro, de azul, de gris, de zapote, cualquier color. And he adds all these colors, black, green, purple. Para que tus ojos naturales puedan ver cualquier cosa contraria a lo que Dios dijo y que no te va a mostrar. So that your eyes can see everything contrary to what God has said. Dios no te lo muestra porque ya te lo sembró adentro. God doesn't show you because he already sown it within you. Y lo que Dios quiere no es hacer un Dios mago que te hace aparecer lo que deseas como a un niño que hay que darle lo que pide. And God doesn't want you to believe that he's like a magician who makes things appear like a lo child. Lo que Dios desea es que tu fe pueda hacer aparecer lo que Dios ya te dijo que está determinado para ti. And what he wants is for you to believe that you have already what he has determined for you. La fe es el recurso para dejar de ser un mendigo de Dios y convertirse en un hijo de Dios. Faith is a resource to stop being a beggar from God and being a believer in God. La fe es el recurso para dejar de mendigar y comenzar a crear a partir de la palabra creadora de Dios en ti. Faith is to stop being a beggar and to start to believe through his word. Así que va siempre a querer ver y el diablo tratará de que no veas. So he will always try to, the devil will, God will want you to see his way, but the devil will also want to make you see lo que Dios te muestra. Él te esconderá lo que Dios te muestra. The devil will hide what God wants to show you. Y te hará ver aquello que es totalmente contrario a lo que Dios dice. And he will make you see everything that's contrary to what God says. Yo he explicado que en términos de iglesia uno lo ve comúnmente. I've even explained this in church terms. Usted viene aquí a la iglesia y entonces yo le predico. You come to church and I preach. Y le digo, Dios va a cambiar ese hijo sin vergüenza. And I say, God's going to change that son or daughter. Dios profetizo que Dios lo va a transformar. I prophesy that God's going to transform him. Y usted pasa aquí adelante llorando, lo creo, Padre, lo creo, aleluya. And you come here to the front and you say, Father, I believe it, and you're y crying. Y la palabra queda sembrada dentro de tu corazón. And that word is sown into your heart. Y entonces ahora Dios dice, vamos a ver si tiene la fe. And then God says, okay, let us see if they have the faith. Y el diablo dice, ¿qué fue lo que creyó que ese hijo va a cambiar? And the devil says, what did he believe, that his child's going to change? Apenas va en el carro, le suena el teléfono. And as soon as they're in the car, his phone rings. Que lo van a recoger, que está en la cárcel. That they'll go pick him up because he's in jail. Pero si Dios me lo acabó de prometer. But God just finished promising that. Pues por supuesto, comenzó la batalla de la fe. Of course, that battle of faith siempre just began. Siempre el diablo te mostrará todo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. The devil will always show you the contrary of what God has promised. ¿Sabes qué va a hacer Dios? And you know what God's going to do? Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Porque ya hizo lo que tenía que hacer. Because he did what he had to do. Te sembró la semilla en tu corazón. He sown that seed in your heart. La pelotica está en tu cancha, te toca jugar a ti. Now the ball's on your field and you have to play. ¿Cómo juegas? You have to play. Espera en fe lo invisible. How do you play? Wait in faith in cree the lo que tus ojos no pueden ver. Believe what your eyes can't see. Eso Dios lo llama fe y tiene recompensa eterna. God calls that faith and it has eternal dale fuertes y aplausos al Señor. Give him a round of applause. Tercer principio de la fe. Third principle of faith. Escucha esto. Listen to this. La fe es un espíritu creativo de la palabra de Dios. Faith is a creative spirit of God's word. Es un espíritu que crea cosas y que empuja situaciones. It's a spirit that creates things and pushes situations. Cuando tú tienes fe, tú tienes una herramienta creadora. When you have faith, you have a creative
tool. La fe no es un pañuelo para que llores tu tristeza. Faith is not a, a cloth for you to dry, la to cry on. La fe es un instrumento para construir la gloria que Dios quiere para ti. Faith is an instrument for you to build the glory that God has for you. Segunda a los Corintios 4:13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Escuche esto. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Note que Pablo dice que la fe es un espíritu. Notice that Paul says that faith is a spirit. No tiene espíritu ahí con mayúscula, es minúscula. It doesn't have, the faith doesn't have a capital. No está hablando del Espíritu Santo. It's not speaking of the Holy Spirit. Es que cuando Dios te da una palabra, el espíritu de esa palabra viene a morar en ti. When God speaks of a word, the spirit of that word comes to live in you. Y ese espíritu tiene como objetivo crear lo que aún no se ha visto y está determinado por Dios. And that spirit has the objective to create what hasn't already been done. Dios tiene su forma de hacer las cosas. God has his way of doing things. Es como si Dios quisiera darte a ti una gallina para que te la comas en un pollo para que te lo comas en el almuerzo. It's like God giving you a chicken for you to have for lunch. Y en vez de darte la gallina te da un huevo. Instead of giving you the chicken, you get an egg. Cuídelo. Take care of it. Póngalo en la temperatura adecuada. Put it in the right temperature. Y en el momento indicado tendrá una hermosa gallina en su cocina. And in its time you will have a wonderful chicken. Pues la palabra es eso, una semilla que Dios ha implantado. And that's what the word is, a seed that has been planted. Es un espíritu que puede dominar todo lo que existe y cambiarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. It's a spirit that can dominate everything that exists and change everything according to God's will. Según el espíritu de fe que tú tienes. According to the spirit of faith that you have. Cuando decimos espíritu de fe, estamos hablando de la identidad espiritual de tu milagro. When we speak of spirit of faith, is the identity of your miracle. Lo siguiente dice la palabra es comenzar a hablar por esa palabra que tienes dentro. The following thing it says to speak, to begin to speak of what you say, speak of that what you believe in. A partir de que confieses lo que crees, comienza a hacerse realidad en el mundo visible aquello que ya es invisible. When you begin to confess that what you believe in, then in the invisible world it becomes reality. Dios tira la palabra. God throws the tú la agarras, you take hold la siembras en el corazón, you sow it into hasta your ahí está invisible. There it's eso invisible. Lo saben solo Dios y tú. Only you and God know that. Pero tú qué vas a hacer para traerlo al mundo visible? But now what are you going to do to bring it? Vas a empezar a trabajar 20 horas al día para construir el milagro. You're going to start to work many work hours to construct that. Vas a empezar a jugar la lotería para que te venga el milagro. Or play the lottery so the miracle comes. No. Tú tienes una sola forma de traerlo a este mundo tridimensional. No, you have only one way to bring it to this three-dimensional world. Proclamarlo con tus labios para que oídos oigan la realidad espiritual que tú llevas dentro. Declaring it with your mouth so your ears can hear that reality. La palabra de Dios produce el espíritu que se llama fe. The word of God produces spirit, which is faith. Y esa fe tú la conviertes en revelación para los que no pueden ver lo que hay en tu corazón. And that word you make it a revelation for those who don't believe it, and it's in your heart. Cuando tú oyes la palabra, se produce una fe viva. When you hear the word, it produces a living faith. ¿Por qué viva? Porque salió de la boca de Dios. Why living? Because it came from God. It came from God's word. Y esa palabra se introdujo dentro de ti. And that word was introduced within you. Si tú estás lleno del Espíritu Santo. Now, if you are filled with the Holy Spirit. Esa palabra se llenará de poder creativo. That word will be filled with creative power. Hasta que el Dios que hizo todo lo visible haga visible lo que ha puesto en tu corazón como semilla. Even the God who made everything visible will make visible what he put in your ¿cómo heart? Hizo Dios todo lo que existe? How did God make everything that exists? Todo, ¿cómo lo hizo? How did he make everything? Él lo tuvo adentro. He had it within him. Y cuando lo tuvo adentro, ¿sabe qué hizo? And when he had it within him, you know what habló. He did? He spoke. Sea la luz. Let there be light. Y la luz fue hecha. And light was made. ¿Cómo fue ese proceso? So how was that process? Dios vio la tierra descompuesta. God saw the world was lifeless. ¿Tenía un plan de perfección ya o no? He already had a plan of perfection, right? Por supuesto, right? Dice que todo lo planeó antes de la fundación del mundo. Todo estaba planeado. It says everything, he had everything planned before the foundation of the world. O sea que él lo tenía dentro. So he had it within him. Ahora, ¿cómo hago para que sea realidad en medio de este caos? So now, how do I make it reality in the midst of this chaos? Entonces él dijo, creyó por lo cual habló, sea la luz. So then he said, he believed and he spoke. Dios creía que cuando él dijera sea la luz, se iba a producir luz. God believed that when he would say let there be light, light would be produced. ¿Quién estaba en medio del caos? El Espíritu Santo. And who was in the middle of that chaos? The Holy Spirit. El Espíritu Santo vio el caos.
Holy Spirit saw that chaos. Y dijo, ¿dónde me mandan a vivir en medio de esta turbulencia? And he says, wow, I'm here sent to live in the midst of this turbulence. Pero el Espíritu Santo oyó la palabra de Dios. But the Holy Spirit heard the voice of God. Sea la luz. Let there be light. Y el Espíritu tomó esa palabra y la convirtió en realidad. And the Holy Spirit took that word and made it reality. El plan lo hizo Dios. The plan God made. La palabra que es Cristo salió de la boca. The word which is Christ came out of his mouth. Pero el Espíritu Santo fue el que llevó a cabo a la materia eso que en el cielo se ideó y se determinó. But the Holy Spirit was the one who made reality all of that which came from heaven. Para que vean la individualidad de esa operación. So that you can see the individuality of that operation. ¿Sabe qué hizo Dios cuando vio la luz? And you know what God did when he saw the light? Dice, y vio Dios que la luz era buena. It says God saw that light was good. Vio. It says he él ya saw. La había determinado, pero no la había visto. He had determined it, but he hadn't seen es que Dios no había visto la luz, él solo dio la palabra. He didn't see the light, he just gave the word. Y cuando esa palabra salió y el Espíritu la volvió realidad. When that word came out, the Holy Spirit made it reality. Es como si el Padre dijera, wow, da resultado. And that's like for the Father to even being surprised. Ese mismo Dios te dio a ti la oportunidad de hablar. That's that same reality God gave you cuando the opportunity fue to speak. A ser al hombre, no dijo sea el hombre, no lo hizo con su palabra. He didn't make a man just with his word. Lo hizo con la mano. He made it with his man. Y después with his de que hand. Lo hizo sopló aliento de vida. And after he made man, he blew a breath of life into el aliento es que convirtió al hombre en un depósito que podía hablar y soltar palabras. That breath was a deposit for man to be able to speak. Y el Espíritu Santo hoy te está diciendo, ahora habla tú que yo voy a cambiar tu caos, cabezón. And now the Holy Spirit is saying, now you speak and I'm going to change your chaos. Comienza a hablar de acuerdo a la palabra que yo voy a hacer lo mismo que hice con el Padre. Begin to speak the word what I'm going to do in you the same way I did with the Father. El Espíritu Santo te dice, a mí no me importa de dónde sale el sonido. The Holy Spirit says, I don't care where the sound comes from. A mí lo que me importa es la sustancia que trae esa palabra. All I care is the substance that word brings. Si sale del corazón de Dios, da lo mismo que lo diga Dios o que lo digas tú. If it comes from the word of God, it doesn't matter if God says it or you say it. Y cuando tú la envías, el Espíritu Santo la vuelve vida. And when you send it, the Holy Spirit makes it life. La fe crea lo que no está creado. The faith creates what is not created. Y la fe ordena lo que está descompuesto. And faith orders what is all decomposed. Es por eso que necesitas hablar en fe. That's why you need to speak in faith. Necesitas poner en tu boca las órdenes que el Espíritu quiere seguir. You need to put in your mouth the orders that the Holy Spirit wants to hear. Mire las palabras de Jesús. Listen to the words of Jesus. Solo di la palabra. Just say the word. Solo di la palabra. Just say the word. Eso está en la Biblia. Solo di la palabra. That's in the Bible. Just say solo the word. Solo di la palabra. Just say tú the estás word. En medio de tu caos. You're in the midst miras of your tu chaos. Problema. You look at te your rascas problem. La cabeza. You scratch Dios your head. Mío, ¿qué hago? God, what y el can Espíritu I do? Desde abajo dice, solo di la palabra. And the Holy Spirit down solo there di la palabra. Says, just say dime the word. Qué quieres que hagamos. Tell me what you dime want me cuál to es do. El plan. What, tell me tú what eres the plan el Hijo de Dios. You are the child of tú God. Tienes el Verbo dentro de ti. El Verbo se ha hecho carne en tu vida. Dame una palabra y yo cambio tu mundo. Give me a word and I will change your world. Es por eso que necesitas la palabra de Dios. That is why you need the word of God. Para hablar según ella y cambiar tu mundo. To speak according to it and change your world. Dale fuerte el aplauso al Señor, es fe. Gloria a Dios. Cuarto principio de la fe. Fourth principle of faith. Estamos hablando que es fe. We're speaking about what faith is. La fe es un grano de mostaza que se siembra en el corazón de un hombre. Faith is a mustard seed that is sown into the heart of man. Marcos 4:31. Mark 40:31. Sorry, 4:31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. It is like a mustard seed which when it is sown on the ground is smaller than all seeds on earth. Hay una ley que Dios dejó después del diluvio. There is a law that God left after the flood. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. It's called the law of the sowing and harvesting. Todo lo que tenga vida se puede sembrar y multiplicar. Everything that has life can be sown and can be multiplied. Esa ley dice que se multiplica según el género que traiga dentro. That law says it is multiplied according to the gene decir, that carries inside. Multiplica la sustancia que trae adentro. It's, in other words, it multiplies the substance that it carries esa inside. Esa misma ley dice que lo que usted siembra se va a multiplicar en abundancia. And that same law says that what you carry is going to be multiplied in abundance. Esa misma ley dice que una semilla se multiplica de acuerdo a la tierra y clima para el cual está diseñada esa semilla. And that same says that the seed is will give according to temperature and the land that it's on. Esa es la razón por la que con estos fríos todos los árboles se quedan sin vida absolutamente.
And that is why in this country with the cold, all the trees are left without leaves. Como hibernando ahí. Esperemos que vuelva la vida. They're like as if hibernating. We're waiting for life to mientras come back que el again. Pino sigue verde. While the wine? Del pino. The pine tree continues being green. Yeah. Porque está diseñado para ese clima. Because it's designed for these temperatures. Esa es una ley de la siembra y la cosecha. That's one law of the sowing and harvest. Ahora, usted no puede sembrar aguacates y recoger manzanas. You can't sow avocados and harvest apples. Aunque le eche agüite manzanilla al árbol, no le va a dar manzana. Even if you add chamomile to it. Si alguno duda de mí, haga la prueba y me avisa dentro de 15 años. And if you doubt me, then do the test and you let me know in a few years. Esa misma ley, Dios se la aplica a la fe cuando dice que ella es un grano de mostaza. That same law, God applies it to it when he says it's the seed of a mustard. Es decir, la fe es una semillita, un granito que Dios pone dentro del corazón del hombre. In other words, it's a small seed that God puts into the heart of man. Esa fe requiere del terreno adecuado. That faith requires the right ground for it to grow. Tu corazón tiene que estar preparado para esa semilla. And your heart needs to be prepared for that seed. Y después darle el clima adecuado. And then you give it the right climate. Cuando hay mucho frío y entonces lo que hacen es crean un clima artificial para que la semilla al final se dé. And if it's too much cold, you create an artificial climate so that seed can grow. Tú necesitas asegurar que la palabra tiene el clima adecuado para que pueda germinar. You have to make sure that word has the right climate so that the seed can grow. Tú vienes aquí y recibes la semilla. So you come here and you receive the seed. Y te vas con esa semilla. Esto me va a dar fruto en el nombre de Jesús. And you leave here saying this is going to give me fruit in the name of Jesus. Y enseguida prende el televisor y le mete hielo venteado. And then you turn on the TV and you start just receiving all this cold freezingness. O te vas a YouTube y le metes agua caliente de predicadores chichirichis. And then you go into YouTube and you pour that hot water of bad preachers. La está matando. You're killing it. Si la palabra que se te da aquí sale de aquí, guárdala bajo el clima de donde se te dio, porque ahí es donde da fruto. So if the word that you received came from here, then keep it under the proper climate. Recibe palabra de allí. Receive the word from there. Escucha a Papa Nahum. Listen to Papa Nahum. Escucha al apóstol Hugo. Listen to the apostle Hugo. Escucha al apóstol Bertucci. Listen to the apostle Bertucci. Escúchame a mí. Listen to me. Es el mismo clima de donde esa palabra salió. It's the same climate from where that word came out. En ese clima va a fructificar. And in that same climate, it's going to give fruit. Y no significa que es que esta sea la mejor tierra. And I'm not saying that this is the best land. Pero esta es la tierra para este tipo de semillas. But this is land for those types of seeds. Hay personas sembradas en otros climas espirituales. There are people who are planted in other. Que siembran otro tipo de semillas. In other spiritual lands. Y tendrán otro tipo de fruto. Who give different types of seed and they reap different fruits. Con todo respeto, el fruto que yo quiero es el de mi padre en un rosario, por eso siembro estas semillas para que tenga ese mismo resultado. That's why, with all respect, I want the same fruit as our spiritual father in Aún Rosario. Yo and that's quiero why llegar I want a los 70 y tantos here. Como Papá Nahum y quiero que Angie llegue a la edad de Mamá Minerva como Mamá Minerva. And I want to be able to grow old like Papá Nahum and Angie to grow like Mamá Minerva. Y quiero que mis hijos sean como los hijos de Papá Nahum, gente de ministerio metidos en la obra. And I want my children to be like the children of Papá Nahum. They are all in the ministry and doing God's work. ¿Qué hago yo? Agarro esa semilla, la meto en mi tierra. So what do? I get that word and I put it into my land. Ahí me da risa cuando Judá, siendo muy chiquitico, vio a Papá Nahum en Chicago. When Judá was even more smaller, he saw Papá Nahum in Chicago. Apenas lo vio, se le fue encima como si fuera amigo de toda la vida. Papá Nahum. When he saw him, que lo veía. He just threw himself to him. It was his first time seeing him in person. En carne. Cuando Papá Nahum dijo, este muchacho porque me quiere tanto, le dije, porque te ve todo el día. And Papá Nahum says, how does he? Porque allá está en la pantalla del televisor todo el día, Papá Nahum. Why does he love me so much? Because he sees him all the time on TV. El niño pide que lo socorramos y le quitemos a Papá Nahum por Papá Troll. And sometimes he sees Papá Nahum so much that he asks us to take Papá Nahum so he can see Papá Troll. Y a veces le quitamos a Papá Nahum y le ponemos a Papá Troll para que no nos aburra. And sometimes we let him see Papá Troll so he doesn't get bored. Pero hay que mantener el clima adecuado a la semilla que tú recibes. But sometimes we need to maintain the great climate for that seed that you have. Tú necesitas oír. You need to listen. Necesitas declarar la palabra. You need to declare the word. Y escúchame. No te importe el tamaño de tu semilla de mostaza. And listen, doesn't matter the size of your seed. El poder de tu semilla no está en su grandeza. The power of your seed is not in its greatness, sino en la sustancia que está comprimida en ella. But the substance that is within it. ¿Tú necesitas una fe grandota?
You need a great big faith. Tú necesitas la fe adecuada para tu problema. You need the adequate faith for your que problem. Que es muy pequeñita. It's too small. Sométela al tiempo y cuidado adecuado que ya va a crecer, cabezón. Subject it to the great time and the right climate and then it will grow. Y dice que cuando crece se vuelve un árbol grande. And then it says once it grows into a big tree. Como decíamos el otro día, tú no te enfoques ni en lo pequeño de la semilla ni en lo grande de tu montaña. Enfócate en el Dios que te ha dado la palabra. Like we said before, don't focus on the smallness of your seed and the greatness of your mountain. Focus on the greatness of your God. Recuerda que una semilla de mostaza tan pequeña como es. Remember a small mustard seed, how tiny it is. Puede levantar un árbol que con sus raíces erosiona y destruye una montaña. Can grow and then into a big tree and with its roots can even destroy a mountain. Quinto concepto de fe. Fifth concept of faith. La fe cree a Dios como un galardonador. Faith believes God like its person who rewards. La fe sabe que Dios recompensa al que cree y espera. Faith knows that God gives reward to those who believe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. But without faith it is impossible to please him, for who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Cuando decimos tener fe en Dios, when we say to have faith in God, estamos afirmando que creemos que Él es real en nuestra vida. We are affirming that he is reality in our lives. Creemos que Él puede concedernos lo que estamos esperando. We believe that he can give us what we are waiting for. Creer en Dios es saber que Él va a suplir mis necesidades y mis sueños. To believe in God is knowing that he's going to supply all of my needs and fulfill my dreams. Cuando tú logras creer eso, tú alegras el corazón de Dios. And when you accomplish believing that, then you end up making pleasing God. El corazón de Dios se alegra cuando el corazón del hombre cree en él. God's heart is joyful when man's heart believes in him. Porque lo que Dios está buscando es que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Because what he's waiting for is for man's heart to return to God. Entonces Dios confirma esa palabra en tu corazón. And then God confirms that word in your heart. Porque ve que tú crees en él. Because he sees you believe in him. Y entonces él va a fructificar esa semilla. And then he's going to fructify that seed. Escúchame, no importa que tú no tengas fe. Listen to me, it doesn't matter if you don't have faith. La fe no comienza en sí misma. Faith doesn't begin just in itself. O sea, ¿usted cómo hace para levantar un cultivo si usted no tiene semilla? Pues no la tiene. So how do you if you want to plant some things, how do you do it? Su corazón es la tierra. Your heart is the land, the earth. Cuando una es la tierra, sí. Cuando la tierra es la que siembra, la tierra no siembra. When is it that the land gives the seed? Alguien externo tiene que traer la semilla y ponerla. Someone from outside has to come and plant the seed. Es por eso si tú no tienes fe, no te preocupes. So that is why if you don't have faith, don't worry. Ocúpate de acercarte a Dios. Just occupy yourself in getting close to God. Porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay. Because it's necessary for those who come close to him believe that there is. Cuando tú te acercas, le estás diciendo, yo no tengo fe en lo que tú haces, pero yo sé que tú existes. When you come close to him, you're saying, I don't have faith in what you're doing, but I believe that you exist. Y en esa oración continua de cercanía al Dios que tú crees, pero que no le crees a lo que puede hacer en ti. In that closeness of prayer that you say that you believe, even though you can't see it, but you believe in him. Sin que tú sepas cómo él empezará a poner semillas del cielo en ti. Without you even knowing, he will begin to put seeds in within you. Y entonces comenzará a llenarse tu corazón de las semillas de fe de Dios. And then your heart will begin to be filled with seeds from God's heart. Pero todo comienza con cercanía. But it all begins with coming close to him. Es por eso que el diablo tratará de sacarte del lado de Dios. That's why the devil will try to keep you from getting close to God. Porque el diablo sabe, si este hombre, esta mujer sigue cerca a Dios, terminará lleno de semillas de fe. Because the devil knows that if this man or this woman ends up close to God, then they will end up with seeds of faith. Si este hombre, esta mujer sigue orando, terminará por creer lo que Dios dice el diablo. If this man or woman keeps praying, then they will end up believing what they're praying for. Y una vez que la semilla está implantada, but once that seed is planted, el diablo tiene un problema grave con tu vida. The devil has a great problem with your life. ¿Sabes por qué? You know why? Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el objetivo para lo cual fue enviado. Because every word that comes out of God's mouth will not return empty, but it will fulfill everything that it was sent for. Sexto principio de fe. Sixth principle of faith. Escucha esto. ¿Estamos todos enchufados? Are we all connected? Okay.
La fe es la divisa espiritual para adquirir cosas en el mundo natural y espiritual. Faith is a spiritual currency to acquire things in the natural and spiritual world. Cada país tiene su moneda. Every country has their own currency. Y entonces usted, para ir a un país y comprar, necesita la moneda de ese país. So for you, in order to purchase something there, you need to buy their currency. Lo que usted tiene que hacer es tomar su moneda y cambiarla por moneda de ese país. So what you do is change your currency for theirs. Uno se va de aquí para Estados Unidos y entonces uno cambia canadienses por americanos. So some who go to the U.S. change their Canadian currency for U.S. currency. Y a partir de eso, entonces uno tiene dólares americanos, compra en Estados Unidos sin problema. And then from there you have the American dollars and you can buy without problem. Pues la fe lo que busca es que tú puedas adquirir algo espiritual que aún no puedes ver. Now faith is wants you to acquire things that you can't even see. Pues la tarjeta del reino de los cielos se llama fe card. So the credit card from heaven is called English faith card. Faith card. La tarjeta de la fe. That's the card of faith. Yo no sé si a usted, a uno le pasa aquí en Toronto. Yo no sé en qué supermercado es que uno mete Visa y le dice no. Aquí Visa no. Creo que es en No frills. No frills doesn't accept Visa. Se va para Costco y le dicen, creo que no a la Visa o a la Mastercard. Esa no. No la recibimos. Even in Costco, there's certain credit cards they don't receive. Porque cada almacén recibe la tarjeta que quiere. Because every store receives the credit card they wish. Pues el cielo tiene su terminal de ATM celestial y dice aquí solo fe. Well, heaven has their own ATM in heaven and says here we only have credit card of faith. Entonces usted llega donde Dios y le dice, Señor, pues yo cargo aquí un bulto de plata de la tierra. And you come to the Lord and say, God, I have this great big Vengo bag cargado. Of money. I'm carrying all this ¿Qué moneda money. Trae ahí? Le dice en el cielo. And in heaven they tell you, what currency is that? Obras, buenas obras. Deeds, good deeds. Para comprar lo que sea en el cielo, yo soy muy santo y muy bueno. To buy everything in heaven, I'm very good. Yo and no I'm fumo, holy. Yo no bebo. Mejor dicho, yo no vivo. I don't smoke, I don't drink. In other words, I don't live. Así que en el cielo me deben pagar por todo esto. So in heaven they should pay me for all of this. No, en la casilla le dicen, no. Cambie esa monedita por la tarjeta de aquí o si no, no le entra en el ATM. And there in heaven they say, no, you have to change that currency for the faith currency. Pero que yo tengo mucho, yo soy muy bueno, yo hago, yo doy a los pobres, yo. Y le responden, sin fe es imposible agradar a Dios, cabezón. But I have everything, I help the people, I help the needy, I give to everyone. And they respond, without faith, it's impossible to please God. La única divisa con la que se hace transacciones con Dios es el dinero de la fe. The only transactions you can do with God is with the transaction Solo se paga of faith. Con fe y se construye con fe lo que quieres ver en la tierra bajado del cielo. You can only pay with faith and build with faith what you want to see in on earth brought from heaven. Ahora, el poder adquisitivo de cada persona varía. The power for people to purchase it's individual. La palabra de Dios te da poder adquisitivo. The power of God gives you that power. Cuanta más palabra tienes, más cupo tiene tu tarjeta. The more power you have, the more space there is in your card. Por eso la palabra dice conforme a tu fe sea hecho. That's why the word of God says according to your faith it shall be done. Entonces, so, si tú vas a comprar en el dollar store, if you're going to purchase something in the dollar con store, con $5 sales con algo en la bolsa. With $5 you will leave with something in the bag. Pero con esos $5, but with those $5, si te vas a un dealer para comprar un carro, lo único que sacas es una risotada de todo el mundo. If you go to a car dealership with $5, the only thing you'll leave with that place with is laughing of the others against Porque you. Porque de acuerdo a tu poder adquisitivo así puedes comprar. According to what you have to purchase, then that's what you can purchase. Entonces Dios te dice, incrementa tu poder adquisitivo y puedes comprar más. So that's why God tells you to increment, to make grow your power to purchase, so then you can purchase what you want. Incrementa el cupo de tu tarjeta espiritual. So that way, same way, make your spiritual credit card to grow. Busca a Dios. Seek God. Llénate de palabra. Fill yourself with más word. Y más. More and more. Cuanto más palabra, más poder adquisitivo tienes. The more word you receive, Cuanto the more más power palabra you have. Tienes, más puedes hablar en cualquier lugar de fe. The more power the word of God you have, the more power you have. Con más seriedad faith. Te puedes parar en cualquier lugar y decir, Dios ha dicho. With more knowledge of the word, you can stand anywhere and say, God has said. Oiga, es como cuando uno va a hacer un negocio y le ven cara pobre. It's funny when you sometimes go to try to do a business and they look at you like you're poor. Fui con un amigo a un dealer. One time it happened to me. I went to a dealership with my friend. Y él preguntó por un carro de estos americanos, de estos, ¿cómo se llaman? No, de estos que son. No, pero de estos lujosos de presidencia. Es que onda, eso qué es, carro viejo que van a comprar ese hombre.
El Cadillac. Entonces llegó el hombre y dijo, quiero saber el precio del Cadillac. So my friend says, I want to see the price of a Cadillac. Y el tipo le dijo, ¿usted tiene para pagar el Cadillac? And the salesman says, you have the money wow. to buy a Cadillac? Yo comía con el amigo y le dije, recíbelo ahora mismo. And I looked at my friend and said, receive that now. Y el hombre se enojó, le dije, ¿usted qué le importa? Le dijo. And he got angry and he said, what's si estoy to preguntando, you? Es mi problema, dame la información. Uy, se enojó. He said, if I'm asking you, that's my problem, just give me the information. Eso mismo te puede pasar a ti. That same thing can happen to you. Salir donde el diablo, en el nombre de Jesús. Go step out in front of the devil in the name of Jesus. Dios, usted tiene la tarjeta, la tiene en rojo, viejo. Usted está endeudado hace rato con el cielo. You're already in debt in heaven. Si usted no es capaz de serle fiel a Dios, ¿qué va a sacar fe a relucir? If you can't be faithful to God, how are you going to bring out that faith to grow? Si usted debe lo más elemental que son los diezmos, ¿de qué le va a hablar a quién de fe? Even if you owe your tithes and offerings, que how are you going to speak of faith? Me mira mal. No den un aplauso al Señor, no me miren mal, que yo soy un hombre que los amo. Dios te da la medida de fe que tú requieres. God gives you the measure of faith you require. No te importe que sea pequeña. It doesn't matter if it's small. Tú puedes adquirir más. You can acquire more. La petición de los discípulos a Jesús fue aumenta nuestra fe. The petition of disciples to Jesus was make our faith grow. Dame mayor capacidad de negociar con el cielo. Give us greater capacity to negotiate with Dame heaven. Dame mayor capacidad de adquirir bienes desde el cielo. Give us greater capacity to negotiate with heavens. Para eso tienes que buscar palabra. And to acquire from heaven. That's why you need Dios. To seek the word. La fe viene en una medida. Faith comes in a measure. La fe dice cada uno según la medida de fe que ha recibido. Each one according to the measure of faith they have Pero received. Pero nosotros la hacemos crecer hasta donde queremos. But we make it grow up to how far we want it to go. Tú decides cuánta fe quieres. You decide how much faith you want. Necesita buscarla. You need to trabajarla. Seek it, work it. Como cuando usted dice, no, yo lo que quiero comprarme es un carro bueno. It's like when you say, I want to buy myself a good car. Voy a trabajar 18 horas al día. I'm going to work 18 hours a day. Mi mujer que la cuide el vecino y mis hijos a ver a dónde van, pero yo me compro el carro. My neighbor can take care of my wife and my children. Who knows? Y entonces usted consigue la plata. And I'm going to buy that car. Y se so compra go, el carro para montar a nadie, pero carro. And you go and you get the money for that car and you get it. Y esto que tiras es lo balanceado, que no va a dar alguno si el pastor dijo, si es confirmación de que yo debo trabajar 18 horas al día. No, 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 no lo uses así. Don't use this now as an excuse to say, okay, see, God, the pastor even spoke, God spoke to me through the pastor to buy my car. Pero su sacrificio le da un dinero. But your sacrifice will give you the money. Para montarse en un carro que el otro dormilón no puede tener por perezoso. That will give you the ability to have your car what another lazy person will o not por have. Mal negociante porque no trabaja en un lugar donde le pagan bien. ¿Qué hacemos? Or being a bad business person or not working in the right place you deserve. Igualito es la fe. That same way, that's how faith tú te is. Metes busca de Dios y se te incrementa hasta que tienes con qué comprar el estilo de vida que Dios ha puesto en tu corazón. You go in, you pray, you seek God, and then with that your faith increments, and with that you'll be able to purchase what you need. Y terminamos con el séptimo principio de fe para irnos tranquilo al mensaje porque está la introducción apenas. And now we go with our last one, number Tengo seven. Varios amenazados con eso. Un día esto les hago de verdad. This is just the beginning, the introduction. Y esto les hago de verdad. Okay. Séptimo. ¿Qué es fe? What is faith? La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Faith is the things called that are not as if they were. Vamos a mirar bien este pasaje que algunos lo manejan mal. Romanos 4, 16 al 18. Let's look at this passage. Many people take it wrongly in Romans chapter 4, 16 to 18. Escuche esto. Por tanto, vamos a leerlo solamente en español, lo sigue en español e inglés en su pantalla. Just follow along in English on the screen. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, o sea Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escuche esto. Listen to this. Dios miró a Abraham y lo vio como un ancianito que ya no podía ni dormir con la mujer. God saw Abraham, he saw him like an old man who couldn't even sleep with his wife. Porque esa es la realidad. Because that's reality. No es que cuando a Sara le dijeron, dijo, ¿podrá mi señor tener deleite todavía? Mi señor ya no. And she, that was reality. She even didn't believe that her husband could have delight. Ni Viagra había menos. No había Viagra. In those days, there was no Viagra.
Y para acabar de completar, la viejita que sí quería tener deleite, no, nunca pudo tener hijos, era estéril. And that poor old lady, even though she wanted to have that delight with her husband, she couldn't even have children. Y entonces Dios no mira los impedimentos. So now God doesn't look at those impediments. Sino que se enfoca en su voluntad. But he focuses in his will. Y entonces llama las cosas que no son como si fueran. So he calls the things that are not as if they were. Y le dice, Don Abraham, así llamaba él, Abraham. So he calls him Abraham. Padre exaltado. Abraham. Padre exaltado. Exalted father. Okay. Abraham. Abraham. Venga acá. Come here. Yo voy a hacer un trato con usted. Yo le voy a dar hijos. I'm going to do a deal with you, and I'm going to give you children. La viejita estaba oyendo y se rió. The old lady was listening and she was laughing. Ese es un 28 de diciembre, día de los inocentes, le está haciendo al viejo. That's a joke that they're playing on him. Y entonces Dios dijo, para que veas que es realidad, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar las cosas que no son como si fueran. And God said, for you to see that it's reality, what we're going to do is call things that are not as if they were. Tú no te llamarás más Abraham, padre exaltado. You will no longer be called Abraham, exalted father. Tú te vas a llamar padre de muchedumbres, Abraham. You will be called Abraham, called father of multitudes. Y a tu mujer que estaba riéndose de los últimos chistes que está oyendo aquí del espíritu. And your wife who is laughing at these jokes. La vamos a cambiar de princesa por la princesa de generaciones. And we will change her from being a princess to a princess of generations. Bueno, hasta ahí uno dice Abraham creyó, está bien. Señor, señor, yo me llamo para usted, yo me llamo Abraham. And Abraham up to there, he probably just said, okay, I'm Abraham. Pero Dios now. Le dice, ahora necesito que hagamos público el acuerdo que tenemos tú y yo. And God said, now we have to make public the agreement we have. ¿A qué se refiere usted, señor? And he says, what do you mean by that, Lord? Pero que reúnas tu casa y que le digas que de aquí en adelante nadie te llama más Abraham, sino Abraham, y que tu mujer no llama Sarai, sino Sara. And I want you to reunite all your people and tell them from now on you're no longer Abraham, but Abraham, and your wife will no longer be Sarai, but Sarah. Van a decir que me enloquecí, dijo el viejo. And the old man said, now they're going to believe dijo, I got crazy. Que está rascando la cabeza, cabezón. And God says, why are you scratching your head? ¿Usted quiere hacer una cosa que todavía no existe? You want to do something that no longer exists? ¿Usted quiere disfrutar a su mujer a esta edad y tener hijos? You want to enjoy your wife and at this age and have children? Pues necesitas comenzar a hablar lo que no es como si fuera. Now what you need is to speak what is not as if it was. Y para firmar con sangre lo que acabamos de acordar tú y yo. And to sign with blood what we just finished confirming. Quiero que haga lo siguiente. I want you to do the following. Y se le acercó y le dijo, le dijo qué hacer. So he went up to him and he told him what to do. Y se fue Abraham y dijo a Sara, camine para acá, siga riendo para que vean dónde me metió usted, camine a ver. So he calls it, Sarah and said, okay, come here. Es que la vida rienda a toda hora, pues, uno aquí, venga para acá. Keep laughing, this is not a joke. El viejo era muy rico. The man, the su old man was very rich. Su casa era de mucha gente. His house y cuando tuvo que hacer defensa de su sobrino, montó un ejército. When he had to do an offense of his nephew, llamó a todos sus criados. Todo el mundo se viene para acá. And he called all the people, everyone, the whole world. Primero los hombres. Los hombres primero, caramba. Nadie que las damas primero. Primero los hombres. And he lined up all the men first. Se paró el viejito y les dijo, de aquí en adelante nadie me va a decir Abraham, sino Abraham. And he's told them, from this day forward, no one is going to call me Abraham, but Abraham. Y a mi esposa no la llaman Sarai, sino Sara. And my wife will no longer be called Sarai, but Sarah. Yo creo que todos comenzaron. I think everyone just Padre began to laugh. Padre de muchedumbres y la gran princesa de muchedumbres. The father of greatness and the princess of multitudes. Y dijo el viejo, y para que dejen la risita, todos se bajan los pantalones. And he said, for everyone to stop laughing, you all have to put down your pants. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Cámara escondida o qué? What's wrong with you, Abraham? No, hágame el favor. Todo el mundo se baja los pantalones y el viejito a esa edad le temblaba el pulso y cogió un pedernal. So he made them pull down his pants, yeah. And he had like a tick in his hand. Yeah. Y dijo, vamos a circuncidarlos a todos para que quede demostrado que yo sí me llamo así. He grabbed a knife and he says, we're going to circumcise everyone. Y circuncidó toda su casa. He circumcised his whole house. Y todos los criados de él tuvieron que hacer así. And all the ones that were born in his house had to get circumcised. Y Abraham lo miraba. Usted estaba riendo. No me haga reír que de pronto me va la mano. No me haga reír. Siga riéndose. Ahí, tome para acá. And he saw that they were laughing. He was like, be careful. Don't make me laugh or else. Lo circuncidó a todos por una palabra que Dios le había dicho. So he circumcised them all by a word that God had given him. Y entonces Dios dijo, con este tipo sí puedo hacer pacto. Este tipo sabe lo que es creerme a mí.
And then God said, with this man I can make, do a pact with Porque him. No solo se cambió su nombre. Because not only did his no name solo change, condujo a su mujer a lo que yo le dije. Not only did he take his wife to what God told him to, sino que obligó a todos los que dependían de él a vivir por la fe de él. But he also made everyone who depended on him to live by the faith in him. Y a partir de ahí, lo que estaba haciendo Abraham, and from there on, what Abraham was doing, llamar las cosas que no son como si fueran, was to call the things that are not as if they were. Y a todos los que dependían de él, los obligó a que llamaran las cosas que no son como si fueran. And everyone who depended on him, he made them to call the things that are not as if they Tú were. Tú necesitas trabajar tu fe. You need to work your faith. Necesitas una mejor espiritualidad. You need a better spirituality. Pero todo necesitas hacerlo de acuerdo al Padre que tú tienes. But you have to do everything according to the Father you have. Una de las cosas más bellas que tiene un padre es que le enseña a hablar a su hijo. One of the wonderful things a father has is to teach his child to speak. Me dicen que ¿por qué Judá habla tanto? People tell me, why does Judah speak so much? Porque todo el tiempo le hablamos. Because we were always speaking to him. No creas que ahora decimos, niña, niña, así nunca le hablamos. Don't think that we're babbling to him. Yo le hablo como usted le habla con usted. Judá, hágame el favor, tráigame para el tetero. I speak to him like a little grown man. Y entonces él dice, tete, así aprendió. So he learned, bring me the bottle, and he says, porque un padre le da como herencia a su hijo el habla. Because as a father, a parent gives as an inheritance to the child to speak. ¿Cuántos son hijos de Dios del cielo? How many of you are children of God from heaven? ¿Cuántos son hijos de Dios del cielo? How many of you are children of God from heaven? Tu papá quiere que hables como él, que llamen las cosas que no son como si fueran. And our father wants us to speak like him, to call things that are not as if they were. Cuando los hombres te digan que estás loco, el cielo aplaudirá porque significa que estás haciendo la tarea bien. And when man says that you're crazy, then the heavens will applaud because they know that they're doing their homework right. Cuando los hombres te aplaudan tu forma de ser, significa que estás hablando como ellos o el papá de ellos. And when man applauds your way of being, then that means that you're doing working in their ways or their forms. Permite que tu fe preñe tu esperanza. Allow that your faith impregnate your hope. Para que tú tengas una vida abundante en gloria. So that you have a life of abundance and glory. Nuestra fe está basada en la certeza de lo que Dios dijo. Our faith is based in the certainness of what God says. Esa fe hará que nosotros esperemos lo que Dios nos ha prometido. And that faith will make us wait in what God has promised us. No podemos pedir al azar como niños malcriados. We can't ask for things like spoiled children. No pedimos solo nuestros antojos. We don't ask just for what our own fleshly desires. Como somos hijos de Dios, pedimos de acuerdo a su voluntad. Because we are children of God, we ask according to his will. Y terminamos con Efesios 2:8. And now we finish with Ephesians 2:8-9 dice, and 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe no es un poder para crear tu propio futuro. Faith is not something for you to create your own future. No, deme el down payment, diga así conmigo, allá, así, allá. Give me a down payment, say ouch. Que vamos a despertar algunas cosas que tenemos mal enseñadas. Just to awaken some things that we have been taught wrong. La Biblia dice allí que la fe es un don de Dios. The Bible says that faith is a gift from God. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. La fe no es dada para que tú construyas tu propio futuro. Faith is not given to you for you to build your own future. La fe no es dada para que tú construyas tu propia realidad. Faith is not given for you to build your own reality. La fe no es dada para cambiar tu mundo. Faith is not given to you to make your own world. La fe no es dada para tus ambiciones y para experimentar tus satisfacciones. It's not given to you for your own ambitions and experience your own ways. La fe es el instrumento divino para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Faith is the divine instrument for you to fulfill God's will in your life. Cuando hablamos de fe, estamos hablando acerca de confiar en lo que Dios ha determinado. When we're speaking of faith, it's trusting in what God has determined. No confiar en que tú puedes crear según deseas. Not to trust in what you can build or create what you desire. Sino que tú te conectas con Dios. But you connect with God. Él te revela su voluntad. He reveals to you his y will. Y te da la fe para hacer la realidad en and tu vida. And he gives you the faith to make reality that. Fe es creer en cada promesa. Faith is to believe in every promise. Esa promesa que se desprende del amor de Dios. That faith that comes from God's love. Que se desprende de la obra de Cristo en la cruz. That comes from the work of Christ on the cross. Todo lo que Dios ha hecho por ti es amarte. All that God has done for you is to love you. Y para que ese amor se pueda disfrutar se requiere fe. And in order to enjoy that love you require faith. Es por eso que queremos despertar en tu corazón. That's why we want to awaken in your heart. Un deseo. A desire, una demanda, a demand, por la fe que lo conquista todo, for faith that conquers everything, y que lo alcances para que tú conquistes todo,
and for you to reach it so you can conquer everything. Una fe tan poderosa, and for you to have a powerful faith. Que para tus hijos sea palpable la herencia que les estás dejando. So that your children, they can even feel that inheritance you are leaving them. No la casa donde ellos vivan bien. Not the house where they're living well. Sino la fe que a ti te dio casa. But the faith that gave you that house. No el carro, sino la fe que te dio el carro a ti. Not the car, but the faith that gave you that car. No la religión, sino la fe que cambió tu vida. Not religion, but the faith that changed your life. ¿Desean decirle hoy, Señor, yo quiero esa fe en mi corazón? How many of you want to say, Lord, I want that faith in my heart? Es la fe que conquista todo. Please stand. It's the faith that conquers everything. Ante la fe no hay oposición que el diablo pueda traer a tu vida y que tenga éxito. Before faith, there's no opposition that the devil can try to come and bring before you. Le invito para que levante sus manitos. So I invite you to lift your levante hands. Su manito, levante sus manitos. Dios valora tu corazón. God's going to speak to Él solo to your quiere heart. Depositar la fe. Soto he robo just wants to deposit that faith. Lo que el Espíritu ha hecho en ti hoy es despertar tu corazón a la fe. What the Holy Spirit has done to you today is to awaken your heart esta to that faith. Esta es la primera de dos enseñanzas que nos ayudarán a crecer en fe. This is the first of two teachings that would allow us to grow in faith. Mi objetivo no es que tú te metas en esta iglesia, sino que tú vivas una vida de fe. My objective is not for you to just come into this church, but that you live a life of faith.